te digo. Espera, que gano y vamos. ¿Cuál es el tuyo? El Zubito, ¿que no ve que va ganando? Perdiste. Te quedas acá para siempre o venís conmigo. Ya está. Ya está. ¡No contestás! Voy con vos.
Tadao. Tranquilos. ¡Ahí, mierda! Tranquilos, tranquilos. Sí, yo estoy tranquilo. ¿Me ves nervioso a mí? ¿Vos me ves nervioso? ¿Sabes lo que hago yo cuando me pongo nervioso? ¿Estoy nervioso yo? No. Yo no estoy nervioso, infeliz. ¿Dónde está el oro? Está todo repartido. En la montura de los caballos. Oh, mira esto. En la diligencia no van a encontrar nada. ¡Varga! ¡Chancha! Vayan a buscar entre los muertos a ver si está. A ver qué tenés acá. ¿Qué busca, gaucho ignorante? Ya le dije que ahí no hay nada. Mire, yo le voy a enseñar cómo firmamos los ignorantes, ¿vale? ¡Vámonos, que van a venir refuerzos! ¡Vaya a buscar el oro, muerto! Cante y venga. Este sonido apestoso que se parece a un trabuco pide que cante a gritos. ¡En tu cara, flor y truco! ¡Como cardones, bar! Con ese olor yo florezco. Contraflor el resto. ¡Quiero ver, carajo! ¡Toma! ¿Qué hace este santo de mierda acá? Si te agarra el muerto, te achura al medio. ¡Porquería! ¿No ves que me trae mala suerte? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Chovillao! Te han puesto al asador, santo. Gaucho comido, carcomido. Acá tengo esto. Si no encuentro el pingo, mira.
¿Dónde están? ¿Quiénes? Abayay, la chancha, el muerto. No los conozco. No los conozco. Es la malaria, pero no me maté. No me maté, te lo pido. Voy a trabajar para vos, hacer lo que quieras. No tengo 7 hijos. No me mates. No te lleves. No, no. No te... Buen día. Me han dicho que anda buscando gente para trabajar. Hay poca plata, ¿eh? ¿Poca plata, casa y comida? Me sirve. Julián Herralde. Benavides para servirlo. ¿De dónde viene? De Buenos Aires. Negro, ayúdale al hombre a apearse. No, por favor.
Tenga. Gracias. Chancha. Buena. Tan lindo estos animalitos, Morales. Me voy a llevar los cuatro. Lo que pasa es que después de haberle pagado los impuestos, de haberle dado los tributos y regalarle algunos animalitos, ahora ando necesitando de platita, hermano. Y está muy bien si este es tu trabajo. ¿Y cuánto andás pidiendo por estos bichos? Son animales fuertes, sanos, bien comidos. No menos de 10 por cabeza. ¿10 por cabeza? ¿Pero qué mierda le da de comer vos? ¡Jefe! ¿Qué ha pasado? Me lo mató a Torres. ¿Y quién ha sido? No sé. ¿Cómo que no sabe? ¿Que no ha visto? Pero sos infeliz, ciego además. Estaba machado. ¡Ah, estaba machado! ¡Feliz mierda! ¡Cómo se te ha machado! ¡Dale los animales a este! ¿Qué ha pasado con lo que habíamos conversado? Si sale cara, te hago cagar. Si sale seca, seguís vivito y coleando. Ojalá te dure la suerte. ¡Llévalo de López, infeliz! Cuidado aquí con los escaloncitos. Aquí va a estar cómodo. ¿Esto es la malaria? No. Aquí cerquita, pasando el río nomás. ¿Por qué le dicen negro? Cuidado. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juana. ¿Y el suyo? Julián. ¿Y el suyo? Juana. ¿Y el suyo? Santo caballo de milagro en el día. Yo sé que voy a estar bien maldito y con sentido. Tienes que velar, velar por los muertos y los vivos. Pero pobre, por favor, no tengo más a quien pedirle. Por eso te invoco y te pido, presente un milagro que te tenga vivo. Un milagro final, que no me encuentre ya de vida. Un milagro verdadero, con la fe de los caminos.
Buenas. Sí, muchacho. Adelante. Pase, pase. ¿Qué anda buscando? ¿Tienen hambre de fardo? Tengo algo especial. Yo decía esto, ¿por qué me llega ahora justo? Mirá lo que es esto, mirá. Mirá esta tela, mirá lo que tengo. Esto, ¿sabés lo que es esta tela? ¿Sabés la cortina que puedes hacer con esto? Esto es brocato, mirá. Te voy a hacer boy. No, precio, no, alambre. Precio. Alambre de fardo. ¿Cómo es alambre? Ah, alambre. Alambre de fardo. Tengo el mejor alambre que podés conseguir acá, pero lo tengo vendido este. En 2 días voy a recibir más. Si me decís dónde, yo te lo mando. Mándelo de don Benavides. ¿De dónde? Ah, don Benavides. Sí, claro. ¿Qué te gustan los pañuelos? Mirá. Mirá lo que es este pañuelo, mirá. Este es algodón de la India. Tomá, llévalo, vas a quedar bien con una señorita. Invitación de la casa, no tenés que pagar. Gracias. Bueno. Pero ¿sabés qué, querido? No podés andar con este pantalón. No, pibe, mira lo que es este pantalón. No.
¿Me gusta? Sí. Es el pobre. Es un santo de aquí. Nadie sabe dónde vive. Pero él aparece siempre. Los que lo han visto dicen que nunca se ha bajado del caballo. Que vive ahí arriba. Y desde ahí hace todo. Ha curado niños, dice. Ayuda a la gente. Es muy bueno. Hace muchos milagros. ¿Quién lo hizo? Este lo hizo mi padrino. ¿Me acordó de él? Es muy bueno él. Vive por aquí, atrás del río. Antes vivía con Clarisa. Clarisa es una amiga mía. Pero ahora ya no, ella luchó porque él toma mucho. Y ella se cansó y, bueno. Él es muy devoto del santo. Y hace muchos de estos, más grandes. Lo hizo con la barba larga, corta, con otro sombrero. Tiene un altar. Me reza. Yo también soy muy devota de él. Véselo. Me va a dar suerte. ¡Ay, se equivocó mi jefe! ¿Y cómo es? ¿Qué le pasa que va contento mi jefe? Es un chanchito albino. Todavía es muy bebito, 20 días tiene, pero ya está. Ya se queda blanco para siempre. ¿Le puso nombre? Ramón. ¿Le gusta? Sí. Suena lindo, ¿eh? Ramón. Mire cuando responda. Cuando le llame. Juana. Sí. Déjeme hacer un retrato. ¿Un retrato? Sí. ¿Qué sería un retrato? Un dibujo suyo. Ah, un dibujo. ¿Por qué? Para recordarla. ¿Ya se va? No. Porque me gusta dibujar. Ah, porque te gusta nomás. ¿Con Jamal? Por supuesto. Meta. Permiso. Hacer un retrato, Ramón. Ponete lindo. Chacha, búsquemelo a Benavide. Buen día. ¿Qué le traigo? Ese galito para que se ponga esta noche. Está lindo el día, ¿no? Sí.
comandante Fruto, juez de paz de la malaria. ¿Y con quién tengo el gusto? Le he preguntado su nombre. Julián Herralde. Señor Herralde está trabajando para nosotros. ¿Y hasta cuándo piensa quedarse? No mucho tiempo más. Me parece bien, porque los porteños no son muy útiles para las tareas del campo. ¡A ver, chancha! ¡Acá hay un hijo tuyo! ¡No! ¡No, el chamón no ha muerto! ¡Démelo! ¡Démelo! ¡Chancha! ¡Adóbelo! ¡Para la fiesta de hoy! Y usted, Juana, prepárese. Que esta noche mandó buscarlo. Sí, cómo no. Siempre está la platita dispuesta. Este no es mucho, ¿no? No, bueno, pero eso es lo que hay. Eso ya tiene que hablar con el jefe. ¿Qué le venden a esta gente? Conocen nuestros valores sagrados. Dios, la patria y la familia. Entonces, hoy los he reunido acá para corregir mi camino pecador y comentarle que me caso. Mi futura esposa a punto de llorar de la emoción. Pido un aplauso para ella, pobrecita. Tráemela, Vargas. Sí,
quieres, chirita? Ahora vamos a seguir con la ceremonia. La religiosa la vamos a dejar para otro día. ¿Que no te gusta la ceremonia, chinita? Mi amorcito, qué pena que no te gusta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pillala! Ahora vamos a tener esta. Esta es la ceremonia verdadera. ¡Muerto! ¡Déjala! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos un nuevo invitado! ¿Qué te anda pasando? ¿Te has enamorado de la patroncita? Yo te voy a demostrar quién es el que se monta esta yegua. ¡Gaucha, carajo! ¡A ver esos musiqueros! ¡Un poco de musiquita! ¿A dónde está? ¿A dónde? ¿A dónde te has metido? Que yo te voy a encontrar. ¿Dónde? Por aquí, por aquí. No sé de dónde sos, ni cómo te llamas. ¿Dónde está, Portellito? Y dormimos así.
otra vez el muerto, padrino. ¿Y usted cree que se va a curar? Y está roto. Si no lo cuidamos, se nos queda ciego el guaso, ¿eh? Puta que lo parió, carajo. Perdón que lo he metido en todo esto, padrino. Me extraña, ¿eh, mi hija? Usted sabe que yo puteo de puro gusto nomás. Eso sí, sin un embrollo de esto. ¿Usted no me viene a buscar a mí? Yo le retiro la palabra, ¿eh? ¿Entiende, negro culio? Tenemos que rajar de aquí. Me voy a buscar a Pastrana. Tenga esto. Por las dudas, ¿vio? ¡Dígale al pobre que se descuide! ¡Ese paquete se lo han quitado al muerto! Thank you.
Claro que iba a ver. Si a Gata le dejaron los ojos. No se ande tocando la venda. Tenga paciencia. Ya va a volver a ver. ¿Y usted quién es? Antonio, como sí. Tu tío, ese que es malo y ermitaño, no. ¿Mariano? No, es un poco más como para mujer, me gusta en Mariana. ¿Qué te parece, a ver, Silván o José? ¿José? Como José, el de la Virgen. ¿Ah, sí? El esposo de María. ¿Qué te anda pasando, Abayay? ¿Es que te pesa mucho esa bolsa? ¿Y por qué mejor no me la da? Mandale saludos, muerto. ¡Dale, muerto! ¡Dale, muerto!
Después de mí, vendrá otro más poderoso que yo. No soy digno siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Cuando él venga, los desiertos se abrirán y florecerá el lirio. Mientras tanto, celebremos a la Virgen en las palabras del profeta. ¡Es posible! ¡Alabado sea el Señor! ¡Es posible limpiarse de los pecados y del dolor que ellos nos producen! ¡Pero nada es posible sin contemplar un sacrificio! ¡Ved sino a Simón el Mayor, el primero de los estilitas, que para aliviarse del dolor de sus culpas y alejarse del suelo donde había pecado, se subía a columnas en el desierto y no bajaba, firme en su fe, encumbrándose en el Altísimo, soportando noches y días, heladas y soles ardientes. Es así que cuando el Señor, luego de pasar décadas sobre una columna, al tanto de sus sacrificios y privaciones, dijo de aquel fiel: ¡Este es el hombre sin miedo, sordo desenfreno de los vientos, cuyo cuerpo se alimenta del pan celeste y de una bebida que no es de este mundo! ¡Alegraos, hijos, pues quien se acerque al Señor arrepentido, pues a ese pecador se le abrirán las puertas del perdón, como a cada uno de aquellos valientes estilitas! En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! 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 Soy hija de Tufá y soy piedra y arena. Haciendo chañarales me crié en los pedregales. Y de chica me acunaron calandres y salsales. Padre, te quiero preguntar de esos santos que habló. No hablé de santos, sino que vivían en santidad. Era propio de anacoretas o ermitaños. Dijo otra cosa. ¿Otra cosa? Estilitas, tal vez. Es más o menos lo mismo. Los estilitas eran una clase especial de anacoretas. Los anacoretas eran solitarios. Por voluntad propia se alejaron de los seres humanos. Recorrían desiertos, habitaban cuevas o la cima de alguna montaña. ¿Para qué? Para servir a Dios a su manera. Usted dijo que estaban arriba de... Sí, arriba de pilares o columnas. Eso era propio de los estilitas. Y ahí permanecían. Con frío, calor, enfermos, hambrientos. ¿Cuántos días? Eternidades. Simón el Mayor estuvo así casi 37 años. Simón el Menor, 70 años. ¿Y qué piensas ahora que sabes del tamaño de su sacrificio? ¿Podías imaginarlo? ¿Y cómo comían? Mal. Insectos, ratones. A veces algunos desdichados y fieles hacían peregrinaciones para solicitarle su ayuda ante Dios. Usted dijo que se retiraron para hacer penitencia y contemplación.
¿Por qué hacían penitencia? Para aliviar el dolor de sus culpas. Los estilitas montaban columnas para acercarse al cielo y alejarse de la tierra, porque ahí habían pecado. Aguantar, hermano. Voy a aguantar, soy no. Mira que es para siempre, ¿Nunca baja del caballo? No, no bajo, no. ¿Y duerme arriba del caballo también? Duermo, sí, también. Entonces es el pobre. La gente le reza, le pide protección. Ah, esas son cosas de la gente. Yo lo único que hago es estar acá nomás. ¿Y por qué no baja? ¿Qué anda pasando, amigo? Es que todavía tengo que seguir matando. Eso es terrible. ¿Y lo que viene después? Es peor.
señora esposa ha vuelto al hogar. ¡Qué emoción que me has dado, Chango! ¿Y el porteño? Lo tragó la tierra. Ni el carozo de Cupido. ¿Extrañado al papi? ¿No quiere darle un besito al papi? ¡Dele un besito al papi! ¡No sea desamorada! ¡Dele un besito al papi! ¡Dele un besito al papi! ¡Déselo! ¡Dale un besito al papi! ¿Dónde está el lindito? ¡Vos me lo has de devolver! ¿Me has entendido?
tanto gabacho de milagros repetidos. No sé qué molestarte es mal visto y es mal sentido. Que tenés que velar y velar por los muertos y los vivos. Pero pobre, por favor, no tengo más a quien pedirle. Por eso te invoco y te pido. Hacete un milagro que lo tenga vivo. Un milagro final que lo encuentre revivido. ¡Lindito! ¿Que no querés comer un poquito de carne? ¡Porteñito! Si andás con los dientes flojos, no te preocupes, que esta carne está medio masticada. ¡Muerto! Te traje algo que perdiste hace mucho. Ese Abayay. ¡Soltá a la Juana! ¡Y el santo es tuyo! El santito es Abayay. Ve la sorpresa que me vengo a llevar. ¡Varga! ¡Soltá a ese hombre! ¡Me está haciendo poner nervioso!
¡Porteño, hediondo! ¿Qué anda pasando, Julián? Me voy. ¿Cómo que se va? Yo creo. Me tengo que ir. Ya sé. Es por el muerto. Es porque he estado con el muerto. Sí, hijo de puta. Ya estoy sucia. ¿Ves eso? No piense así. Soy yo. Estoy envenenado. Pasé toda mi vida pensando en vengarme de los asesinos de mi padre.
Pero si ya les ha matado a todos. A todos no. Falta el peor. ¿Quién? El pobre. ¿El pobre? ¿Qué está diciendo, Julián? El pobre le ha salvado la vida. Es un santo el pobre, Julián. No se mata a un santo. Julián no puede hacer eso. No lo haga. Quédese. Bájese. No, no, ya sabe, muchacho, que no me bajo. Fuerza mayor ha sido.